leerla, de qué, qué tabla está, güey. Señora Graciela Arce, quien es policía hace 15 años y trabaja con... Un capitán, que lo hace. ¡Esto fue! ¡Ah, ahí, mira! ¡Cállense! Ella es Graciela Arce, una mujer que está al servicio de la policía desde hace 15 años. Ejercer esa profesión sacrificada y a la vez ser madre fue muy difícil desde el inicio. Bueno, lo más difícil para mí fue tener que enfrentar, ¿no? En tener una niña, ya que mi niña, ella, seimesina, tuve un parto de gemela. Me quedé con una, lastimosamente, Dios sabe por qué me la quitó. Y tener que enfrentar, tener que dejar a mi hija todos los días. Porque para ser policía no tenemos que olvidar especialmente de que tenemos problemas en casa. Que todos los problemas los tenemos que dejar afuera. Y que estamos especialmente para ayudar a las personas. Que no vamos a saber cómo vas a llegar. Y que tenés que levantar, sea como sea, de tu cama, estando enferma. Y que tenés que llevarle el pan de cada día a tu hija. Y saber de la educación y tener mucha pena de que no le vas a poder enseñar a tu hija las primeras letras. La chapita. Incluso cuando mi hija salió de promoción, yo no pude estar ahí para Día de la Madre y nunca pude como mamá ir a un festejo a Día de la Madre. Con mucho orgullo, su hija Laura destaca los valores que aprende de su madre todos los días. Yo me siento muy orgullosa de tener una madre que... siempre se ha esforzado conmigo, todo apoyándome día a día. A pesar de que ella no está conmigo todo el día, se esfuerza en el trabajo. Quién sabe cómo ella la pasa ya, ¿no? Pero siempre día a día llega ella con una sonrisa como si estuviera descansada a pesar de estar parada todo el día trabajando y esforzándose por darme un pan cada día, ¿no? Bueno, mami, espero que mañana la pase bien. Sé que a veces no podemos estar juntas, pero es mi madre, ella da la vida por mí y igual la amo mucho. Con esfuerzo, sacrificio, ¿qué? Voluntad, ¿por qué no le preguntaron quién la deja, pues? Ay, mamá. ¿Por qué no le preguntaba? Porque también que estaban conmigo, con mi papá y con mi abuela. Era lo que con preguntaba, mi abuelo. Pues. Así pues.